Son muy sabrosos estos, se pueden hacer de muchas maneras. Pero en esta ocasión los vamos a hacer en salsa de tomate. Pueden utilizar la cantidad que ustedes quieran para prepararlos, ¿ok? La cantidad de familia que tengan en casa. Este es un platillo típico de aquí de México, donde se consume en toda la temporada del año. Esta trae la liguita, una liga que trae aquí donde los amarra. ¿Okay? Bueno, ya terminé de cortar las ramitas. Ahora lo que vamos a hacer, la vamos a poner a hervir en agua por espacio de unos 25 minutos o hasta que ya estén cocidas, ¿ok? Vamos a poner un sartén. Yo aquí ya tengo mi sartén. A ver si se ve. Y voy a prender la mecha. Voy a poner las ramitas de que ya se les cortó lo que es el rabito. Vamos a cocerlas. Las vamos a poner. Yo aquí ya tengo agua. Aproximadamente el agua que ustedes quieran poner. Porque es la cantidad de guasontles que vayan a ocupar. ¿Ok? Vamos a dejar que se cosa y le vamos a agregar un puñito de sal o una cuchara de sal, ¿ok? Se lo vaciamos aquí. La cantidad de sal que ustedes gusten para que se puedan cocer, ¿ok? Continuamos. Mientras voy a limpiar aquí y regresamos. Bueno, ya está. Vamos a apagar. Voy a apagar aquí. Miren, así es como están cocidos, ¿ok? Están suavecitos. Vamos a escurrir ahorita nuestra agua que donde los cocimos y vuelvo, ok. Voy a tirar el agua y vuelvo, ok. Ya los escurrí. Vamos a esperar a que enfríen un poquito para poderlos rellenar de queso. ¿Ok? Volvemos. Vamos a esperar a que mientras que se enfríen, vamos a batir el huevo. ¿Ok? Vamos a poner las claras aquí. Así se escurre más fácil el huevo.
y lo colocamos aquí. Bueno, se salió. Vamos a vaciar el otro, ¿ok? Voy a lavar las manos y vuelvo. Vamos a batir con la batidora. Vamos a agregar las yemas, las dos, y le vamos a agregar un poco de sal, ¿ok? Un puñito de sal, nada más. Así. Y seguimos. Terminamos de batir. Vamos ahora a hacer las tortitas para capear, ¿ok? Vamos a arrimar lo que es la harina y el queso, ¿ok? Miren, vamos a hacer ahora, agarrar unos manojitos así. Le vamos a agregar queso. Este es queso asadero, queso chihuahua. Ustedes le pueden poner cualquier tipo de queso que tengan en casa, ¿ok? Y agarramos otros y lo vamos a tapar, ¿ok? Así los vamos a hacer. Y vamos ahora, miren, vamos ahora a aplastar con nuestras fuerzas. Aplanamos bien, aplanamos perfectamente, miren, y así es como nos va a quedar, ¿ok? Hagan de cuenta que van a ser chiles rellenos. Agarramos otras ramitas así, le ponemos pedazo de queso, el queso, la cantidad de queso que ustedes gusten, ¿ok? Agarramos más huizontle, ¿ok? Y vamos a aplastar todo muy bien con nuestras manos. Miren, así es como nos van a quedar, ¿ok? Y así los vamos a hacer hasta terminar. Mientras voy a calentar, voy a poner un sartén para calentar el aceite, ¿ok? Aceite para freír. Voy a vaciar aceite, a ver si se alcanza a ver. Déjenme acomodo bien la cámara. ¿Ok?
aproximadamente media taza, ¿ok? Seguimos acomodando las ramitas. Le ponemos queso. Son muy sabrosos. Aquí a la familia les encantan. Y miren, así es. Ya nomás los volteamos, los planamos, que escurra todo el agua. ¿Ok? Y así es como nos van quedando. Háganlo en casa. Estos los venden ya en el súper, en las tiendas grandes, con letras grandes. Y son muy económicas. Cada pieza de ramita me costó 3 pesos. Así que es un platillo excelente, tradicional de México. Y muy sabroso y muy económico. ¿Ok? Bueno, ya terminé. Vamos ahora a ponerles lo que es la harina, ¿ok? Los vamos a bañar por harina. A ver si se alcanza. A ver, déjenme voltear un poquito la cámara. Vamos a bañarnos un poco de harina. Y ahora lo que vamos a hacer, lo vamos a pasar por el aceite caliente, ¿ok? Así los vamos a hacer hasta terminar. Así es como se hace, ¿ok? ¿Sí se alcanza a ver? Qué delicia. Los vamos a voltear con un tenedor, a ver si se alcanza a ver. Qué sabrosos están, ¿eh? Miren cómo, así es como nos quedan, ¿ok? Vamos a poner en un plato.
vamos a sacar los que ya pusimos. Miren, qué delicia. Voy a seguir para acá el plato. Terminamos. Vamos a apagar. Miren, vamos a poner ahora el sartén para empezar a dorar lo que es el ajo, ¿ok? Vamos a picar el ajo como sea. Vamos a agregar un poco de aceite. Permítame, déjenme traigo el aceite. Vamos a utilizar un chorrito nada más de aceite. Ok, es un chorrito nada más. Una cucharadita. Nada más de aceite, ok. Bueno, aquí ya tenemos nuestro ajo ya picado. Ok, vamos a cortar la cebolla también, para que también se vaya dorando, ¿ok? Vamos a vaciar ahora el ajo y la cebolla. Vamos a agarrar el tomate y lo vamos también a cortar
en pedazos grandes, sí, grandes, más o menos unos cubitos. O como ustedes quieran cortar el tomate, ¿ok? De todas formas se va a moler. ¿Ok? Voy a agregar también lo que es el chile cascabel para que también se vaya dorando. La cantidad de chile que ustedes gusten, porque todo depende de cuánta familia hay en casa, ¿ok? ¡Qué rico huele! Voy a agregar el tomate. Y voy dorando, ¿ok? Qué sabroso huele. Ok. Ya está transparente nuestra cebolla. Miren. Ya es momento de apagar el sartén. Y vamos a moler. Ok. Voy por la licuadora y vuelvo. Ok. Vamos ahora a moler el chile, la cebolla, el tomate y el ajo que se doró, ¿ok? Vamos a poner en la licuadora. Vaciamos todo. Miren, le vamos a poner un puñito nada más de sal. Acuerden que este es sal de mar. Y y vamos a poner nada más un puñito. Porque recuerden que ya nuestros guasontles ya se cocieron con sal. Ok, vamos a vaciar aquí. Vamos a poner media taza de agua. Para hacer nuestro caldillo, ¿ok? Vamos ahora a prender la mecha de la estufa. Vamos ahora a guisar la salsa que se molió, ¿ok? En un sartén limpio
vamos a vaciar la salsa de tomate. Miren, vamos a vaciar la salsa de tomate que se preparó. Ya está caliente el sartén. Vamos a ponerle un poquito de cominos enteros. Si tienen cominos molidos, mucho mejor. Le ponen una media cucharadita. Nada más para crear el toque de cominos. Miren, así. O un puñito, ¿ok? Se lo vaciamos. Y le vamos a poner lo que también es pimienta, ¿ok? Esta es la pimienta. La cantidad de pimienta que ustedes deseen. A mí me encanta mucho la pimienta en las comidas, ¿ok? Ya está hirviendo nuestra salsa. Ya no le vamos a poner sal porque ya le pusimos sal, ¿ok? Se le puso sal cuando se cocieron. Y también se le puso sal al huevo cuando se batió. Y a la salsa de tomate, ¿ok? ¡Qué rico huele! Vamos a probar. ¡Qué sabroso! Ustedes le pueden poner la cantidad de sal que ustedes gusten, ¿ok? Ya es al gusto de ustedes. Continuamos. Miren, ahora lo que vamos a hacer, vamos a poner los guasontles de uno por uno, ¿ok? Así también lo pueden dejar y así se los pueden también comer así. Es al gusto de cada quien, ¿ok? Dejamos que hierva un poquito. ¡Qué delicia! Mire. Esperamos 3 minutos y apagamos. Ok, ya le vamos a apagar y vamos a emplatar para servir. Qué rico nos quedaron. La verdad, háganlo en casita. Vamos ahora a emplatar. Qué rico. Vamos a agarrar un tenedor porque no se deja con la cuchara. Ok. Qué rico huele. Vamos a vaciar para presentar el plato.
Okay. Vaciamos toda la salsita. Miren qué rico. Okay. Suscríbanse a mi canal Vida con Rosy y regálenme un like. Bye. Qué rico. Un platillo tradicional. Wow. Qué rico está. Ay, está caliente. Delicioso.